Las declaraciones de la vocera de la Dirección Nacional de Control de Drogas fueron ofrecidas a Telenoticias a través de una llamada telefónica en la que Josefina Capellán explicó que se trató de un operativo en conjunto con el Ministerio Público. Hubo investigaciones, análisis de inteligencia que mostraron que la fiesta iba a ser utilizada como plataforma para distribución de pastillas, de éxtasis y otras drogas, y que además iba a haber una gran cantidad de menores. La DNCD también desmintió que la frustración de lo que sería una fiesta de Halloween se haya debido a su naturaleza satánica o que ha estado dedicada a Lucifer. A pesar de estas declaraciones, Monseñor Faustino Burgos, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, llamó a rechazar todo lo que venga del maligno, haciendo referencia al concierto Lucifer, la fiesta del infierno, que tenía previsto desarrollarse ayer en las instalaciones del antiguo aeropuerto de Herrera. Que rechace todo lo que venga del maligno, porque el maligno te da egoísmo, rencor, desavenencia, rebatiña, desenfreno, frivolidades y todo esto que lo que hace es dañar al ser humano realmente. El obispo dijo que esta es una sociedad con fe cristiana y lo que promueve la muerte no debe ser permitido. En una sociedad que, digamos, nace amparada en la fe cristiana católica y que promueve los valores cristianos. Entonces, esa celebración no tenía sentido. Monseñor ofreció estas declaraciones al finalizar una misa por el Día de los Difuntos, celebrada en el cementerio Puerta del Cielo. Para Telenoticias, Anjuli LaChapelle.